Bien, muy buenas tardes, amigos del Canal del Pueblo, que nos encontramos en el barrio La Peña, y visitando a doña Faustina. ¿Cuántos años tiene doña Faustina? 38, 39. No, no, mire que a mí se olvida, olvida todo. ¿Se le olvida? Sí. Ajá, pero usted vive sola aquí en esta casita. Sí. ¿Y su familia, sus hermanas, sus hermanos? Pero no está igual a nosotros, usted es enfermo. Pobre también, sí. Enfermo. Sí, la familia. Ah, sí, tiene un problema. Sí. ¿Y anteriormente dónde vivía? Pero esta casita no es suya, ¿verdad? No, este Marco es el de Consuelo. Familiar suyo. Ella me lo dio porque me daba lástima de que sean de así. Estaban de Sonia. Ajá. Y Sonia como así lo sacaba uno de la casa. Porque ahí les ocupen de la casa. Y se iban muertos. Mire, puta. Y entonces vine yo y le dije a mi no, se pasa, me da lástima. Sí, pero qué bueno que hay gente de buen corazón también. Pues mire, esta pequeña ayuda que le traemos es de parte de G. Arias, la indomable, se hace llamar ella. Es una persona que, mi respeto para ella, porque ella es una hondureña que vive en Estados Unidos, pero sí. Tiene muy buen corazón. Sí. No es la primera vez que manda una ayuda para la gente que más lo necesita. Sí. Ella me dijo, usted busca a la gente que más lo necesita. Y entonces hemos andado allá por Aradita y nos acordamos de usted, también de Marta. Sí. Y de tanta gente que necesita, ¿va? Sí. Entonces, este canal fue creado por los hijos de Chencho. Sí. Para ayudar en lo que se pueda a la gente que más lo necesita. Sí. Y nosotros nos prestamos para eso, pues, porque sí. En algo tiene que ayudar uno. Sí. Así de que gracias por recibirnos. Acá en esta bolsa, este es un fresquito, mira. En esta bolsa aquí pues tiene manteca, azúcar, arroz, frijoles, manteca, sí, leche. Sí. Esta es una muy buena leche. Bendito, ¿verdad? Hola. Sí, espagueti. Sí. Yo le doy un abrazo café a usted y a ella también por mayor. Sí, sí, para nosotros es una satisfacción hacer esto, Faustina, porque bueno, con usted pues lo conocemos desde aquí nacimos, aquí crecimos. Entonces, esto pues, es una pequeña ayuda que creo a usted, que se tirará sí mucho, pues. Pero yo les agradezco a usted y Dios y a sí ella también. Sí, mire, este canal, como le decía, lo crearon los hijos de Chencho. ¿Sí? Luis, sí. ¿Qué conoció a Luis? Sí. Todos los demás. Y ellos, pues, a pesar de que tuvieron dificultades para llegar donde están, pues, no se olvidan sí de la gente. Sí. Y entonces, ellos allá y nosotros acá podemos hacer eso. Sí. Dice que le voy a poner la bolsa allá en la mesa. Ahí está, la silla. Aquí, gracias. Pues si quiere mandarle un saludo a G. Arias, que ella es la que manda esta ayuda, pues lo puede hacer. Me la da muchas saludes y me la bendiga el Señor. Primeramente Dios, sí, gracias, gracias. Me da mil saludes y le agradezco porque yo estoy en... Yo tengo familia, sí, sí, pero yo no. No. Sí. Así la gente para así la gente me da las cositas, pisto y todo. Elsa cuando viene me da pista cuando a Noste y la me dice. Pobrecito, usted me dice. Sí. Sí, usted es una señora muy servicial, Faustina, me acuerdo que usted andaba lavando en lo ajeno, jalando agua. Sí. Y mire, ¿qué pasa? Dice esta. Mira, allá estuve como 5 años allá, estuve en la finca, estuve allá. ¿Qué me dijo usted? Pues yo le digo, porque no tenía nadie. Le digo, voy a lavarle, le digo, es mañana. No, me dice, yo tengo trapos, me dice, tengo una manchera de ropa, pero no, me dice, y no vaya a la casa.
Ah, le digo, ya después que uno está sirviendo, le digo, yo no le hago caso a uno. Sí. Sí, pero bueno, como digo, Dios es grande y, sí, y siempre hay, hay gente de muy buen corazón, sí, con la voluntad de ayudar. Sí. Y algo también que quisiera, Clarisa, acá está ella en una casita que le han dado para que viva, Faustina. Y acá en el solar está una yegua que tiene un nombre bien, bien popular, que se llama La Diaria. En esta yegua, el dueño de ella pues jala leña, jala agua y jala de todo. Y se llama La Diaria. Así para Luis, para todos los que están allá viendo el video, pues. Saludos. Sí, a todos. Sí. Bueno, doña pues, Faustina, mucho gracias, gusto. Pues. Ahí vamos vaya, a volver y vaya, primeramente Dios que se va a conseguir Dios más. Dios me lo va a bendecir a usted. Muchas gracias. A toda la muchacha también, y a todos. Sí, de nuestra parte quisiéramos también agradecer a los que han ayudado siempre, sí, a los hijos de Tierra Blanca que están en otros lados, pues que sí, se suscriban al canal para poder seguir ayudando a la gente. Yo sé sí, que podemos, sí, ¿verdad? Hay tantas sí, necesidades. Y quisieran conectarse conmigo, pues mi número es el 97-68-0935. Sí. Alguien que quiera mandar una ayuda para alguna persona lo puede hacer. Por poco que sea, pues servirá de mucho para las personas que tanto lo necesitan, ¿verdad? Desde que reportó para el canal del pueblo, Celso Lidio, muchas saludos.